La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Desde hace 7 años hay un show de televisión que es referencia en el mundo de la magia. Conducido por los famosos magos Penn y Teller de Las Vegas, el programa se llama Fool Us. Gran amigo de la casa, el máximo mago uruguayo Daniel K. estuvo en Las Vegas filmando un episodio de Fool Us y se puso al público, a la presentadora y a los jurados en el bolsillo. Vamos a conversar con el gran Daniel K. sobre esta mágica experiencia, así que Chiqui, Manu, Raúl, te damos la bienvenida nuevamente a la mesa de Hijos de Punta. Daniel K., ¿cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias, muy bien, feliz de que haya salido al aire por fin el programa. Se estrenó el lunes de esta semana a nivel mundial, ¿verdad? Correcto, sí, el lunes el canal CW de Estados Unidos y bueno, ya se hace público en todas partes. Ustedes lo habían filmado eso previo a pandemia, ¿en qué mes habías estado en Las Vegas? En realidad llegué la semana antes, o sea, se grabó entre el 2 y el 4 de marzo, fueron las grabaciones. Fueron dos momentos de grabación, de la presentación y después del show en el teatro y los ensayos. O sea, llegamos, llegué con mi esposa el 8 de marzo a Montevideo, la otra semana ya estábamos encerrados. ¡Wow! ¡Felicitaciones igual! Felicitaciones, Daniel. El truco lo vamos a difundir también en las redes sociales, Hijos de Punta 967. Buenísimo. Te salió espectacular. Mal. Y los dejaste a todos con la boca abierta. Contanos un poquito, antes de ir al truco en sí mismo, contanos cómo fue. No es el truco, sé que no es la palabra correcta, perdóname. No, también, ilusión. La ilusión. Exactamente. Se me escapó. Escúchame, Daniel. Contanos un poquito cómo es toda la situación de entorno. O sea, llegás a Las Vegas, te hospedan en un hotel. ¿Cómo viene la cosa hasta que vas al teatro, se filma? ¿Cómo es un poco el backstage de toda la producción de un programa con tanto brillo como Fool Us? Sí, la verdad es una super producción y se nota desde el primer contacto. A mí me habían visto en septiembre del año pasado en un congreso en España. Los productores generales visitan este congreso de España porque es un congreso bastante referente, muy referente, y donde se ven siempre magos nuevos, y ellos están como en la especie de cazatalentos. Claro. Y me vieron, les gustó, y me dijeron que querían que estuviera en el programa. Y a partir de ahí, fueron cantidad de mails con 8.000 productores diferentes. El productor de imagen, el productor del ensayo. Se notaba un nivel increíble. Los contratos que me hacían de firmar, de no poder hablar, de entregar tu alma al diablo, como quien dice, por la eternidad, por haber hecho esa grabación, que yo la verdad mucha ni la leía, porque era estar en ese programa, no importaba después lo que iba a pasar. Claro. Mi esposa es abogada, después hará un juicio más adelante. Oportunamente enjuiciaremos. Muy leonino todo, bueno, muy bien. Hoy en día entrego todo, y bueno. Firme aquí. Llegar a Las Vegas y nada, que fuera encuentro con otro mago español que también estaba por grabar ahí, amigo mío. Los dos nos fueron a buscar en una camioneta, nos llevan al hotel, nos hospedan ahí, nos dan todos los mismos posibles. Y después todo un horario organizado. Al otro día se graba la presentación, al otro día el ensayo para los productores y directores, al otro día el ensayo en el teatro, hasta que grabás. Por la tarde, se fueron 4 días bastante intensos. Y decime una cosa, Daniel, ¿cómo funciona? Estás con un traje impecable, pero ¿es algo que viene de vos o es parte de vestuario de la producción? Porque imagino que los trajes de los magos deben tener un montón de chistes adentro, ¿no? Adentro. Claro, no es cuestión de... Este en realidad no tiene nada, lo que tiene es el toque de Lizzy, de mi esposa, que en eso está siempre buscando la perfección en todos los detalles, ¿no? Yo siempre me cuidé en todo, inclusive en la estética, y bueno, fuimos a Argentina, tenemos una casa allá donde compramos siempre la ropa, fui justo una semana antes, lo compré, especialmente para ir a Estados Unidos, porque la idea también era llegar antes para comprarlo en Estados Unidos, pero la idea queríamos darle un toque bien latino, y el corte y todo del vestuario era bien de esta zona, o sea que quisimos
impresionar también desde ahí. Amigas, amigos, les contamos, estamos charlando con Daniel K., el gran mago uruguayo que ha tenido una presentación maravillosa en este show de Full Ass de Las Vegas. Contanos un poquito cómo es la dinámica del programa, de qué la va el programa y cómo es la trayectoria de Penn & Teller, estos magos tan tan famosos, ¿no? Sí, bueno, la trayectoria es increíble. Hace por lo menos más de 30 años que son hiper conocidos en Estados Unidos. Y hace 20, alrededor de 20 años, están en el show en Las Vegas todos los días, junto con David Copperfield. Y bueno, en su momento, Siegfried and Roy son los shows de magia íconos de Las Vegas. Y ellos han participado en la infinidad de programas de televisión. Ellos mismos tienen sus propios programas, cantidad de programas que hicieron. Y este formato, que se les ocurrió bueno hace 7 años, comenzó en Inglaterra. Uh-huh. En las dos primeras temporadas se hizo en Inglaterra. Y el objetivo es mostrar buena magia, pero hay como un plus, que es intentar engañarlos a ellos. Ellos siempre fueron como que estuvieron a la vanguardia y en la contra de todos los magos. Entonces a ellos les importa el truco, los magos buscamos más el que no se hable de la palabra truco, y ellos hablan el truco y explican secretos que a otros magos no explican. Siempre fueron controversiales, pero le buscaron el lado de show, pero intentemos que nos engañen. Claro. Y ellos con códigos te van diciendo cómo les parece que es el truco de magia. Entonces, para los aficionados de magia que ven el show, pueden darse cuenta, gracias a los tips que te dan, de cómo es el secreto. Pero el objetivo principal es hacer un show de televisión de magia increíble, porque la verdad han crecido enormemente y cada vez buscan nuevos talentos y nuevos espectáculos. ¿Cuál fue el mayor desafío, Daniel, de esa presentación para vos? El hablar inglés. Hablar inglés. Te defendiste muy bien, no, Daniel. Bárbaro. Estás fresco y tuviste que hacer el diálogo final, que no era guionado, y ahí era el momento en cual había que ver cómo salía. Y ni la presentación ni el final fueron guionados. En la presentación se nota porque me pusieron subtitulado en todo mi inglés, como diciendo, no te entendemos nada de lo que decís. Porque a otros magos le ponían solo una palabra o dos palabras que pronunciaban mal. Sí. Entonces yo decía, bueno, mi objetivo por lo menos que no me pongan así. A mí me subtitularon todo. Desde que dije, my name is Daniel. Bueno, o sea que... Eso, la verdad que fue un fracaso cuando me vi la primera parte. Pero después del show, por suerte, eso sí fue lo que más ensayé y lo que más tengo práctica. Por eso el show lo hago mucho en inglés. Claro. Pero no el tener que hablar y decir cosas que no estoy acostumbrado, eso me cuesta. No, Daniel, te salió bárbaro. Pero ¿cómo hiciste con tanta presión para elegir tu ilusión o tu truco? Claro. O sea, ¿cómo que, no sé, lo pensaste mucho, dijiste, no, va por acá? Porque además lo tenías que engañar, o los tenías que engañar. Sí. En realidad, cuando me invitan, me piden que les mande 4 o 5 videos de mis presentaciones. Yo les mandé mis juegos más particulares, personales, incluido el de las esposas. Pero no era el más, no era el que iba a engañar, con ese estaba seguro que era difícil engañarlos. Ajá. Pero yo me siento muy cómodo, es un juego ícono. Tenía otros juegos en los que pensaba que podía engañarlos, pero ellos seleccionaron ese porque lo vieron más televisivo y porque lo vieron más fresco. Y la verdad, en parte fue mejor porque, si bien intenté engañarlos, porque también era el juego y me esforcé para eso, y creé un par de cosas que no había creado antes, porque no tenía la necesidad del desafío de engañarlos. Sabía que iba a ser difícil porque son, si bien es un juego muy personal y original, son técnicas muy comunes a nivel de la magia. El mundo de la magia. Entonces, bueno, opté por disfrutar el show al intentar engañarlos. Claro. Me imagino que eso me iba a poner más nervioso todavía. La verdad que notoriamente lo disfrutaron en la devolución que te dieron. Me parece súper franco cuando el grandote te elogia y te dice que, oh, mira, ojalá que estemos equivocados, ojalá nos equivoquemos, ojalá no sea esta la vía por la que hiciste el truco, porque la fascinación que le habías puesto adelante en el escenario lo tenía enganchadísimo. Me pareció muy sincera esa devolución. ¿Hay una charla después fuera de cámara con las figuras? ¿Hay un backstage amable? ¿O cada uno se va por su lado? ¿Cómo se vive eso en la interna? En realidad, en esos momentos ellos están grabando muchos magos y yo no tuve
contacto después con ellos. Lo que sí, la devolución fue mucho más grande de lo que pasaron en la televisión. Ah, mirá, se editó un poquito. Sí, se cortó un poco, pero fue increíble. Para mí, yo los tengo como referentes en la magia, y la devolución fue un gran premio, ¿no? Porque claro. Me decían, tipo, te sentimos como una competencia en parte de eso mismo, que no queremos cerrarle para darte el premio, pero para mí ya estaba... Igual se nota que voy poniendo caras de alegre y triste, sí. Porque como muchas cosas no las entendía de entrada. Claro. Iba poniendo las dos caras por las dudas que sí. Me estuvieran diciendo. Esto fue espantoso. Pero te iba poniendo como las dos caras. Te brillaban los ojitos igual en la devolución. Sí. ahí fue como... Una vez que terminó el acto, yo estaba... Si bien es un juego que llevo haciéndolo hace mucho tiempo, estaba muy nervioso, pero sentí que lo disfruté y fueron esos días que salió incluido al espectador que elegí, con la expresión que tenía, Alison, la conductora, respondiendo, fue como, salió redondo, o sea, sí. Si lo quería hacer de una forma mejor, iba a ser difícil hacerlo. Total. Entonces como que terminé y fue un afloje y disfruté todo lo demás. Daniel, esto es difusión mundial, abre puertas seguramente, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. No es que te falten que se te abran las puertas a vos, sí. Que sos el rey de las habilidades. No, siempre viene bien, siempre no, pero acordate viene, de viene. Acordate de quiénes te llamábamos cuando no estabas en Las Vegas, ¿eh? Sí, sin duda, esto lo tengo anotado y muchas veces, y ahora que lo agradezco. Es que yo creo que lo vieron como 15 veces a ustedes, el de las cosas, pero sí, creo que va a abrir muchas puertas. O sea, tuve muy buena devolución de magos, y es un show que lo ven muchos productores también de espectáculos, claro. De otras partes, de televisión, sí. y de festivales de magia en otra parte del mundo. Entonces, estoy seguro que me va a servir muchísimo para empezar a viajar. Te presenta con un brillo de entorno brutal, porque se nota el trabajo de producción, de iluminación, de make-up, de vestuario, está todo impecable en la transmisión. Pero además la simpatía tuya creo que fue arrolladora. Entonces sí. Me parece que esto sin lugar a dudas puede significar uno más de los momentos bisagra de tu vida. Así que Daniel, felicitaciones, la muy verdad. Muy orgullosos de ti. Estuviste maravilloso. Gracias. Y seguramente un trampolín para más y más y más cosas para Daniel K, el gran mago uruguayo. Muchas gracias por este ratito con nosotros, Daniel. Gracias, es un placer. Abrazo para todos. Abrazo. Amigas, amigos, el gran Daniel K pasó una vez más por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.